Recordaros que esta es una coproducción que hacemos anualmente entre el SDE, Europa Creativa Media Cataluña y el Festival DEA, siempre focalizándonos en temas del ámbito profesional, del cine de autor. Y en la cosecha de este año, como comentaba Carlos en la inauguración, va de híbrido, pues hemos preparado una receta que va de lunes a viernes y pasa por diferentes casillas o teclas, como quien toca el piano, do, re, mi, fa, sol. Y debutamos con un panel con primeras espadas de la distribución. De la distribución, ya me lanzo. De la distribución, ¿por qué no decirlo? Romántica. Del theatrical. De la gente que realmente cree en las películas que ve y que van a la caza y captura dentro del circuito, los festivales, los mercados, los preestrenos, hacer el networking, la escuela de talento también, a cazar esas mejores películas que después van a circular por toda Europa. Ese es el debate, ese es un poco el terreno de juego. Os quiero presentar, en primer lugar, tenemos a Enrique Costa, de Avalon, bienvenido, a Nadia López, de Caramel, y en el otro extremo, a Miguel Ángel Pérez, de Sorcey Films. Bienvenidos. Y un poco, y empezamos. Es decir, porque yo os lanzo, es un poco el tirar el pescadito, ¿eh? Y a ver quién quiere muerde por el anzuelo. ¿Por qué cine europeo? ¿Por qué os interesa el cine europeo? Básicamente porque somos europeos y por lo tanto intentamos defender el talento y la cultura de donde vivimos. Aparte, está claro que contamos con el apoyo de Media, que sirve para financiar y lanzar y hacer más visibles las películas. No estaba previsto, ¿eh? El promo de Media no estaba previsto. Lo tenía fácil. No, pero sí que es importante poder tener este apoyo para poder lanzar las películas y hacerlas más visibles frente al resto de películas que distribuyen los norteamericanos. Básicamente son películas con las que nos sentimos más cercanos, forman parte de nuestro día a día y al final también hay que tener en cuenta que son las, después del cine norteamericano, el más fácil de acercarse o de llegar a él. Así lo veo yo. ¿Nadia? Bueno, un poco lo que dice Enrique. O sea, que decir, el cine europeo somos parte de ello y tenemos entre todos los Estados miembros de la Unión Europea y gracias al programa Media, o sea, quiero decir, tenemos la responsabilidad de hacer que el cine europeo sea competitivo que sea competitivo y que sea algo de visionado obligatorio para todos nosotros, ¿no? Para toda la gente que consumimos cultura en todos estos países, para ver qué reflexionar sobre nosotros mismos y poder saber y ser conscientes de lo que nos une, ¿no? Sobre todo de lo que nos une como europeos. Miguel Ángel. Primero dar las gracias a toda la gente del DEA, a Eloy. Miguel Ángel, Carlos, si te acercas un poquito más el micrófono. Dar las gracias a todo el equipo del DEA, decir que es un festival que me encanta, que nos habéis tratado muy bien y que me siento aquí muy feliz. Bueno, pues lo mío, yo empecé trabajando hace como 30 años en una distribuidora de cine, se llama Three Pictures, que hacía grandes películas tipo Robin Hood o Sleepy Hollow, conocido Tim Burton, y eran películas de multinacionales de Hollywood, eran grandes películas que debían valer, pues no sé, $1 millón y todas esas cosas, no sé. Era como algo muy grande. De ahí pasé a trabajar a otra distribuidora más pequeña, Vertigo Films, que ahí trabajaba mucho más el cine europeo. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, está. El cine europeo, y entonces ahí me di cuenta de que las películas costaban menos, ¿no? Entonces, a los 3 o 4 años, pues surgieron dos películas, un documental que se llama Ser y Tener y otra película que se llama Samsara,
que eran baratas, que era un cine que yo conocía más o menos europeo y tengo que ser sincero, o sea, es que un poco se pusieron a tiro las películas y ahí empecé a distribuir cine europeo. A mí me encanta también el cine americano, o sea, Spielberg, pero bueno, el cine europeo es el que me he encontrado y el que defiendo y me encanta. Pero también hay películas americanas que son maravillosas, ¿eh? Desde luego, y yo he distribuido alguna película americana, independiente, pero americana, claro. Acabada esta primera ronda, tenía mucho sentido, porque, claro, en el DEA hemos tenido sesiones donde, y desde aquí saludamos a Elena Neira, que moderaba sesiones, se habla siempre de indicadores, de cifras, de cuántos espectadores están en plataformas, de cómo llega una película minoritaria a Valdemorillos de arriba. Pero nosotros hemos planeado esta sesión desde el otro lado, desde el old theatrical model. Entonces, yo, para que quiera saber datos, os recomendaría sobre todo ir al Observatorio Europeo del Audiovisual, que publica, evidentemente, online, pero que tiene también en formato papel, los datos de cada año sobre lo que sucede en el panorama español europeo por países. Después, lógicamente, editan un The Best Of en lo que es el focus que se da en el Festival de Cannes. Es otro instrumento importante para buscar esas cifras que no vamos a ver aquí, pero que os voy a preguntar por ellas. Y finalmente, la gente, los franceses, que siempre nos llevan la delantera, por cuota, también vamos a hablar de ello, y por catálogo, la gente de Unique en Francia, que también hace un buen análisis, termómetro, de lo que supone el impacto de cuotas del cine europeo. Hemos empezado por qué Europa, y es, ¿qué os parece? Bien, mal, regular, se podría mejorar la cuota, hablando de España, de consumo de cine no nacional, europeo. Y lanzo el dato para la audiencia. En estos momentos, para hacerlo fácil, datos de consumo es 24% de cine europeo, que incluye el 15% de cine nacional. Es decir, Torrente va en ese 15% dentro del 24%. El otro, o sorpresa, es 73% para el cine americano. Vosotros, que estáis, independientemente que podáis distribuir cine independiente americano, que existe, como os dedicáis, el foco es en el cine europeo, ¿cómo veis esas cifras? ¿Cómo ya arrancamos? ¿Cómo podéis, qué es lo que estamos haciendo para mantener, fidelizar ese público, para lanzar esas películas y para seguir manteniendo esas cuotas? ¿Quién empieza? A ver, evidentemente creo que justo esta pandemia y todo lo que ha pasado con la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto lo peligroso, ¿no? Que es que dependamos, que ese porcentaje de cine de mayor, de multinacional, de producto americano mainstream, tanto las salas como el consumo del público, se dependa tantísimo, tantísimo de ese cine cuando ha pasado que el contenido de las mayores han desaparecido. O sea, prácticamente desde que empezó la emergencia sanitaria se está empezando otra vez a tirar del hilo, pero vemos que, bueno, como dice Enrique en lo último que dijo, que ni están de momento ni se les espera. Bueno, ya se les espera, ya se les espera ahora a partir del verano. Pero es una cifra, evidentemente, que no sorprende a nadie. Creo que además es más o menos la misma que se ha mantenido durante los últimos años. Y simplemente yo hago una reflexión, mi reflexión, sobre todo después de que este año haya cambiado, se haya agitado tantísimo el avispero, es que necesitamos buscar nuevas posibilidades, nuevos vías de camino, porque vemos que de repente cuando falta ese cine americano, falta producto. Y entonces nos encontramos, los cines no tienen producto porque apuestan todo lo suyo, lo apuestan, es una manera de avisar, la mayoría de sus aforos, la mayoría de sus salas las apuestan todos a las películas que ellos consideran que van a hacer más dinero. O sea, por otro lado, no estoy acusando a nadie, ¿eh? Es una cuestión lógica. Una cuestión lógica, ellos consideran que van a vender más entradas con ese tipo de cine, pero ¿qué pasa cuando no está? Cuando no está y tampoco sabes cuándo va a volver. Y lo mismo para el consumo del público. O sea, ya no es una cuestión de supervivencia para la sala de cine, es una cuestión de ¿y ahora qué veo yo? O sea, ¿qué veo yo? Entonces, deberíamos todavía
ser más conscientes de que tenemos que fortalecer más aún esa industria europea. Ser mucho más fuertes para ser más competitivos frente a esto. Bueno, yo creo que la cuota, ¿no? Que la cuota es la que es. O sea, es que siempre ha sido la misma, por así decirlo. Somos esa preciosa minoría, es como la dos, ¿no? Pero bueno, somos líderes en los centros urbanos, en Madrid, en Barcelona, o sea, realmente en las ciudades, ahí sí que somos las películas de cine europeo, las nuestras son las más vistas de todas. Entonces, bueno, tampoco se pretende cambiar. Quizás el peligro es que ha habido muchas ciudades de provincia de España que han perdido esos espacios. Por ejemplo, Granada antes era una ciudad muy importante de estudiantes y ha perdido esos cines donde la gente va a ver cine de autor, tanto en versión original como doblada, que eso es bastante importante. Yo no sé cuál es la cuota, si tienes el dato de la cuota del cine en versión original en España, que debe ser ya mucho menor, ¿no? Pero bueno, es un dato que es el que es, o sea, es que no debemos de avergonzarnos, o sea, nosotros trabajamos, nos vale cuando una película de nuestra funciona, pues pueden ir a verla quizá 100.000 o 150.000 personas, pues estamos súper felices. A lo mejor eso en los millones de espectadores al año del cine, pues no influye, pero sí que estamos contando de otra forma de ser, otra forma de vivir, ¿no? O sea, como somos los europeos, como vivimos los europeos, y no todo consiste en sacar una pistola y ponerte a pegar tiros, que es lo que nos ofrece la mayoría del cine del cine americano. Contamos otras historias, ¿no? O sea, y lo mismo podríamos hablar de las plataformas. O sea, yo estoy aburrido de ver series que son todas iguales, todas son de asesinos, investigadores y tal y igual. Nosotros contamos otros tipos de historias, o sea, en los cines y más allá, ¿no? Creo que quizás en los datos no debemos yo estoy muy satisfecho cuando una película mía pues va a verla mucha gente, e incluso cuando va a verla poca gente, pero, o sea, he traído a España el mensaje. O sea, yo, por ejemplo, he estrenado la película que ganó en el último festival de San Sebastián, una película que todo el mundo, pues, parte de la crítica había rechazado, otra parte la había amado, y me siento muy orgulloso de haber sido el loco, como decía Boyero, de haber traído esa película a España, ¿no? Yo creo que es que has utilizado la palabra el romanticismo, y tenemos una parte muy importante, los distribuidores independientes, de ser muy románticos, ¿no? Al mismo tiempo hay que decir que es el 14% de la audiencia que va al cine es versión original, ¿vale? Es un porcentaje muy pequeño. Vale, pero en relación a eso, nosotros nos pasa un poco una situación que es como si fuésemos una bebida con gas que compite contra Coca-Cola. Es decir, representamos en el mercado un porcentaje tan pequeño que no tenemos casi capacidad de poder tomar decisiones, sino que la mayoría de las decisiones que están alrededor de nuestra industria nos vienen dadas. El hecho es que durante esta pandemia nos hemos encontrado en una situación en que los norteamericanos han decidido bajar la persiana porque dependían de un mercado mundial o internacional que no les permitía estrenar en España. Entonces, los exhibidores nos han dicho, y esto parafraseo a un exhibidor que me dijo esta frase, de que si nosotros no estrenábamos películas con ellos, los cines morían de inanición. Entonces, el cine europeo en ese momento, las distribuidoras independientes, tomamos el paso de ocupar esos espacios que dejaban libres norteamericanos para aumentar un poco nuestra cuota. Hemos pasado de representar pues ese 7% de solo cine europeo a posible, creo que es entre un 11 y un 12 en este último año, ¿no? Es decir, somos conscientes de nuestra relevancia en la industria, y como dice Miguel Ángel, podemos vivir con eso, podemos mantener las estructuras y de las empresas que tenemos, en las que no necesitamos 50 personas como necesitan pues eso cualquiera de los 5 norteamericanos, y que esas películas sean rentables. Al final, lo único que necesitamos es que sean rentables para que nos permita volver a reinvertir lo ganado en otras nuevas películas. Y eso, vamos, es casi como un lema que deberíamos mantener todos para llevar adelante el estreno. Y sigo estando totalmente de acuerdo con Miguel Ángel,
que para nosotros es muy importante nuestra decisión personal, nuestro gusto a la hora de elegir las películas. Cuando me toca hablar en clases con alumnos, siempre digo lo mismo. En Avalon intentamos distribuir el cine que nos gustaría ver como espectador. Y eso es muy importante, porque es la única forma de poder entender el producto, o el producto no, voy a quitar la palabra producto, la película, entender la película de la mejor forma posible, porque sabes cómo te podría llegar a ti. Cada vez que intentamos o intento distribuir películas que no son del todo lo que a mí me gustaría, no las entiendo, no las hago bien. Hay distribuidoras en este país que hacen comedias francesas excelentes y yo cada vez que intento hacer una distribución de una comedia francesa, pues no me salen bien, porque no las entiendo. Esto es un ataque, ¿eh? No a ti en especial. También podríamos decir que somos tan románticos que en muchas de las películas perdemos dinero también. O sea, es que no con todas las películas se gana. Pero gracias a Dios tenemos algunas con las que ganamos y compensamos las pérdidas de los otros. O sea, pero gracias a Europa, gracias a Media, dices. Gracias a Media, a los propios países también que están apoyando su cine, que de ahí también estamos recibiendo últimamente ayudas pues de Francia, de Alemania, de Suiza, de Suecia, de Canadá. O sea, hay muchos países que se han puesto ahí a la ola de apoyar en lo que ha faltado otro tipo de ingresos. ¿Habrá tiempo para hablar del sector media? Sí. Me doy por aludido, ¿eh? Gracias por todas las promos o no promos. También íbamos a también hablar de esa parte del cerebro como expertos. Y antes de empezar la sesión, con Nadia lo comentábamos, cuando estáis viendo una película por primera vez o no viéndola. Es decir, ¿qué parte del cerebro piensa en la audiencia y en el mercado? ¿Y qué parte, como decía era Enrique, sale del corazón, del expertise, del track record y de la veteranía, en definitiva? Porque la intuición nunca te falla. Os no suele fallar. Pero antes de entrar en ese ámbito, Enrique comentaba cómo ha habido el parón, los tres lo compartís, por el COVID, el parón de los americanos, por un decidido que el modelo se les paraba, que no les era sostenible, y por tanto no estrenaban, y que por tanto ahí podía rascar algo, porque como decía Nadia, no hay nada para ver. Pero cuando esto sucede, hay que ver cómo, qué tipo de películas lanzáis y de qué manera. Es decir, porque cada distribuidor tiene un cupo, según el tamaño de empresa, de películas. Es decir, de hecho, y no quiero adelantarme, Media lo que hace es solucionar el cash flow del distribuidor. Pocos distribuidores existen, y en Europa más, pero pocos existen que tengan dinero para sostener lanzamientos de películas, incluso fallidas. Lo que suele suceder es que, como apuntabais, con el beneficio de una, lanzó la otra y vas haciendo como una especie como de malabarismo a tres. Cuando alguna bola se te cae, debes decidir, ¿pierdo tiempo en agacharme y coger la bola o sigo jugando con las dos que tengo? Entonces, la pregunta iba, los americanos paran, vosotros lanzáis películas, pero ¿con qué? Sí, donde principalmente, y ahora abro el melón de los festivales, si principalmente donde vais a buscar el material es en el circuito de festivales. Es decir, tenéis que, imagino que tenéis que haberos adaptado a todos los visionados, etcétera, etcétera, pues sin público, de una manera mucho más precaria, imagino, manteniendo un poco el circuito. Y ahora abro el melón, es decir, tenéis más espacio porque los americanos paran. No tendría que ser un debate sobre COVID, tampoco, es decir, yo hablo más del romanticismo theatrical, pero hay parón americano. Tenéis que sacar películas y tenéis lo que tenéis, no tenéis demasiado, porque tampoco habéis pagado el parón. ¿Qué hacéis? Bueno, yo es que en este caso yo creo que todos teníamos películas acumuladas de otros años, de años anteriores, ¿no? Entonces, yo aparte tuve la ocurrencia de abrir un cine justamente en Madrid, los Cines Embajadores, en plena pandemia, con lo cual lo primero que pensé, tengo que sacar películas, pero además tengo que alimentar de películas a mi propio cine, porque si no me hundo. Entonces, la verdad es que, gracias a Dios que solo ha sido un año, si no hubiéramos tenido, bueno, ha habido festivales online, pues en el primero yo no participé, pero ya en el último festival de Berlín sí, a mí no me gusta, evidentemente, porque no es lo mismo ver una película en el ordenador de que verla en un festival. Yo me quejaba siempre que qué vida más perra, yendo de festival en festival, gastando allí las horas, o sea, porque a lo mejor se piensa la gente que tenemos una vida maravillosa. Nosotros vamos a un festival, a Cannes,
O sea, y a las 9 nos hemos metido en una sala y a las 8 de la tarde hemos salido de... O sea, y podemos estar viendo 6 o 7 o 8 películas, de verdad. Es bastante duro, sinceramente. A lo mejor la gente dirá, ¡ay, estáis viendo películas todo el día! No, estamos viendo películas de las cuales muchísimas son aburridas. O sea, y las tienes... Y las, por no decir un coñazo, o sea... Entonces, déjeme hacer el pop-up. A diferencia de los profesionales de la distribución que las ven enteras, los programadores de festival que reciben todas las candidaturas ven 10 minutos. No, yo también veo 10 minutos. Entonces, bien, has confesado. Pero los programadores, Carlos, que está aquí el director, reciben muchas candidaturas. Alguna vez todos hemos visto 10 minutos. Yo intento darle por lo menos 35 minutos. Cuando veo que es... Nadie es la buena del equipo. No, el bueno es Enrique. No, casi diría que los programadores de festivales se las ven enteras, ¿eh? Y eso es algo que yo les digo a ellos y se lo digo. Yo juraría solo los buenos. La mayoría de los que conozco, o sea, se las ven, de los programadores de festivales, se las ven enteras. O sea, y no conozco, y por así decirlo, no conozco a ninguno que se salga a los 10 minutos, de verdad. No sé si no hay nadie más impaciente que un distribuidor, ¿vale? Es como un niño con una bolsa de gominolas. No hay nada más impaciente que un distribuidor en una sala de cine. Es como un niño con gominolas. Va hasta arriba y está inquieto y desea ver otra y todo el rato está buscando más y más y nada le contenta. Y a veces yo creo que ahí nos cometimos muchos un error a la hora de visionar una película, que la vemos como distribuidor y no como espectador. Y nosotros cuando vamos como espectadores a la sala, no nos salimos de la sala. Aunque no nos guste la película, nos quedamos hasta el final. Y a veces el final de las películas es el que te lleva hacia un lado o hacia otro. Un segundo. Con el tema de los festivales, yo creo que es muy importante recordar la importancia de los festivales para la distribución y la visibilidad de las películas. Ya no solo ha sido muy duro para todos nosotros no poder ir a Cannes o asistir a Toronto online o a Berlín, y que nos impide estar en cerca, piel con piel, con el programador, con el exhibidor, con el director, y entender mejor las películas y hacer crecer las películas con la famosa palabra esta de hype, sino que también son importantes los festivales nacionales. Son el trampolín, y lo repito otra vez, el trampolín para poder hacer visibles las películas cuando nosotros las traemos a España. Es decir, sin un buen festival de San Sebastián, o un DEA, o un Gijón, o un Sevilla, es imposible que nosotros solo, los distribuidores independientes, con el esfuerzo que tenemos limitado, hagamos las películas visibles. Entonces, que es vital. Yo pongo el caso del DEA, que el año pasado, nosotros, es decir, en Gijón se estrenó My Mexican Pretzel. Ninguno de la industria nos enteramos de que existía esa película, llegó al DEA y empezó siendo en la versión online la película 32 del público el primer día, 32, 34, que era la penúltima, y cada día iba creciendo en interés. Pues un día determinado, algunos de los distribuidores que estamos aquí, porque yo creo que Nadia, tú también la viste, empezamos a ver en esa película que tenía un potencial. Y asumimos el reto de intentar llevar las salas a unas sabiendas que se había visto en un número muy amplio en plataformas. Entonces, es que el festival, por favor, que sea no solo híbrido, sino lo más físico posible, y son una pieza fundamental para la visibilidad de las películas. Bueno, yo quería terminar, que yo lo que estaba contando, que me quejaba mucho de la vida perra que llevábamos en los festivales, y llevo año y medio sin ir a ninguno y estoy como loco, de verdad. Yo creo que este verano me voy a hacer la ruta de todos los festivales y no voy a aparecer por Madrid en todo el verano, vamos. Es lo que quería contar. No, a ver, yo quiero puntualizar también al hilo, simplemente para que quede claro, ¿eh? Que cuando te vas, es cuando te vas después de 10 minutos. No, 10 minutos nunca, no, no, no me he ido, no, no. 35. Exacto, sí, exacto. O sea, cuando te vas en ese caso es porque tienes 4 películas a la vez y tienes que poder entrar, ya que esa la has descartado porque no te encaja, tienes que poder entrar en la siguiente. Evidentemente no podemos multiplicar. Claro, y además están en salas que pueden estar lejos la una de la otra y que a priori te interesan. O sea, es más o menos porque es como un puzzle, un Tetris que vas para adentro. Entonces tienes que compensar, tienes que saber en tu cabeza compensar si esa película merece la pena seguir viéndola hasta el final, que debería ser así, ¿sabes lo que te digo? O darle una oportunidad efectivamente a la otra, que igual no vas a tener oportunidad de verla hasta dentro de 4 días, cuando ha podido venir otro distribuidor y te la ha quitado. Es que es así, o sea, bueno.
Suena a rencor, ¿no? Eso, pero... ¿Es así o no? Lo que pasa es que Enrique se enfada mucho cuando cuando nos vamos antes de las películas, se enfada. No, yo no me enfado. Es decir, que aquí parece que yo me quedo a ver todas las películas, ¿no? Es decir, yo he visto Dao entera, lo puedo decir. Y os digo que espero que todos sufráis el dolor de estómago que yo sufrí cuando vi esa película. Era el deseo fundamental cuando me metí en ese lío de esa peli. Pero también me salgo de la sala. Al final es una necesidad, tu tiempo es limitado y tú tienes que saber si entras o no entras, o si esa película, por muy buena que sea, está dentro de los paradigmas de lo que tú quieres distribuir. Antes hablábamos de películas que no hemos distribuido porque no le veíamos algo determinado, y vamos, es que salen mogollón. A mí personalmente he desechado mogollón de películas que han hecho un porrón de espectadores y no pasa nada. Es decir, hay otras. Lo bueno que tiene el cine y lo bueno que tiene esto es que hay mogollón de películas. Estábamos hablando de lo que va a venir, lo que viene para Cannes este año, que a mí ya me sale que la sección oficial tiene 45 películas en oficial cuando solo deberían ser 22, y es una pasada. Va a haber muchísimas películas, vamos a poder elegir todos. Creo que vamos a poder elegir todos. Pues no sé si podremos todos estrenarlas en la misma fecha, pero viene un año, lo hablábamos antes, un año espectacular. Vamos, sobre todo el cine francés, que puede salir luego en preguntas, es posiblemente uno de los mejores años que vamos a ver en mucho tiempo. Y eso me lleva a preguntaros sobre la pelea que puede haber, porque si tenéis una parte de vuestro cerebro que lo ve como espectador y que ya directamente el instinto dice la quiero, y eso siempre suele ocurrir, y otras en función de mercado, ¿cómo os dais prisa para ser el primero que se lleva la película al huerto? No sé, yo he pasado por todos los estados, es decir... Es decir, la situación de la señora peleándose en el Corte Inglés por el jersey... Es una mierda al lado de lo que hacemos nosotros. Perdón por la palabra. Estoy aquí para salirte de la sala, mandar a alguien a ver la sala, tú esperar al lado de la oficina del que la va a vender, buscarte la vida para verla incluso antes que lo que van a verla todos, salir de la sala y decir que la película no te gusta absolutamente nada y a lo mejor... Enrique, el titular decía... Debatir las prácticas que se aplican a la hora de hacer circular las películas. Somos los malos de las pelis de Marvel. A ver, yo, después de tantos años en esto, he llegado a la conclusión de que una película está destinada para ti y ya está, o sea, y tiene que ser para ti. Y si no era para ti, pues no era para ti, o sea... Señores, romanticismo. O sea, verdad, o sea, yo, una de los éxitos más grandes que tuve como distribuidor, lo conseguí. Había 7-8 salas para ver, no tenía nada acá para ver y me metí en la que había más cola y compré la película y funcionó fenomenal, o sea, y no tenía ni idea de qué película era esa, ¿no? Y evidentemente eso es el destino, la casualidad, lo que fuera, como que, es decir, esa película estaba destinada para que yo la distribuyera, o sea, y después me fue genial y maravillosamente bien, entonces... No sé, por eso te lo digo, que hay muchos, vale, te lo puedes trabajar. Yo tuve un tiempo en el que como me quitaban todas las películas, llegaba a los festivales, estaban todos vendidos, o había gente que tenía mucho más dinero que yo, o también, a ver, con la edad, pues evidentemente, pues te vuelves más conservador. Cuando eres joven, cuando yo era joven como distribuidor, pues era más atrevido a la hora de decir, pongo 50.000 o 100.000 euros en una película. Con los años, pues yo qué sé, te vas haciendo más conservador, más temeroso, y entonces llegan las nuevas generaciones, y es que están llegando. Yo lo noto, como hay nuevas distribuidoras ahora como Bitim o como La Aventura, pues son gente joven que quizás ya tienen ese... saben lo que quiere el mercado, o a lo mejor los más adultos o los que tenemos más años ya estamos un poco anquilosados y elegimos mal, no lo sé. O sea, yo hace 2 o 3 años tuve una gran crisis. Hace 4 años tuve mi mejor año de la historia, que me fue fenomenal, fue un año en el que acertaba con todas las películas y tuve los 2 años siguientes que es que no daba una, o sea, es que yo decía, he perdido el olfato, por eso dije, con todo el dinero que había ganado en aquel año maravilloso, digo, lo voy a perder, pues dije, voy a montar un cine porque si no me arruino, ¿no? Y entonces, bueno, al final he tenido, justamente este año, no me ha ido nada mal, o sea, como distribuidor no he... Pero bueno, o sea, uno pues va cambiando, van cambiando las modas. Al principio, pues yo qué sé, esto es lo que decíamos, de que el cine
Hace unos años el cine francés Feel Good pues era lo que parecía que quería ver todo el mundo, y ahora pues yo creo que la gente ya está cansado de ello, ya está un poco cansado y la gente quiere otro tipo de propuestas. También tuve un tiempo en el que me leía los guiones de las películas, pero me compré dos o tres películas sobre guión y no me fue nada bien, y entonces ya como me desanimé, yo qué sé, o sea, es que dejé de ir a unos festivales porque, o sea, dejé de ir al Festival de Toronto porque y a cualquier pase en el que había, pues había 14 españoles, entonces qué sentido tenía, vamos, si cuando, o sea, cuando salías de la sala ya estaría vendida la película, es que no tenía ningún sentido, y empecé a ir a otros festivales diferentes que me han, que, o sea, yo qué sé, es que los modelos de cómo estrenar, pues, o qué tipo de películas comprar, pues cada vez pues son tan variados como los caminos del Señor, por así decirlo. Te veo muy, muy, muy espiritual. Un segundo, yo quiero recordar una cosa. Yo, cuando empecé a distribuir pelis, pues me dejaba llevar mucho por el impulso y por lo que más me gustaba a mí, y a veces no me daba cuenta y me equivocaba muchas veces. Y una vez que estrené una película, y fue horrible. La verdad que fue una experiencia bastante difícil de llevar. Y yo recuerdo que un distribuidor me llamó por teléfono y me dijo, no, si la campaña no está mal, el póster no está mal, el tráiler no está mal, la película no está mal, la fecha no está mal, lo que no tenías que haber hecho es haber comprado esa película. Y eso me lo dijo Miguel Ángel. Es decir, y yo recuerdo eso y me lo tatué casi, porque es fundamental, es el punto fundamental a la hora de que la película funcione o no funcione. Es decir, que tienes que acertar en eso, y la mayoría de las veces pues no aciertas, pero por lo que no te pase lo que me pasó a mí con esa película, pero saber eso, eres ser consciente de lo importante que es la toma de decisión de esa película y por qué la compras y qué crees que, por qué va a funcionar, y cuanto más lo pienses, más lo valores, no sé qué, menos te vas a equivocar. Para puntualizar un poco al hilo de lo que decías de las rebajas del Corte Inglés, hay que decir, hay una anécdota que a mí me divierte mucho, simplemente para que hagamos, por ejemplo, que pongamos en la cabeza cómo pueden suceder las cosas. Por ejemplo, Enrique González Kun, que es nuestro director general y el jefe de adquisiciones, con Caramel, de Nadine Labaki, justo la película que nos da nombre a nosotros. Como ha comentado antes Enrique, el concepto, cuando tú llegas a ver una película en un Cannes, en un Berlín, en un tal, tú enseguida lo primero que haces es, ¿quiénes están de los míos? ¿Sabes? Os iba a preguntar por los do's and don'ts. Eso ya es un do y un don't. ¿Quiénes están de los míos primero para ver quién está aquí? ¿Sabes? Entonces el problema es, dices, claro, si estoy aquí, si ya imagínate que ha pasado 45 minutos y ya tienes clarísimo, esto es para mí, lo quiero. Esa clase de certezas, ¿no? Se produce situación subasta, que tú vas a una subasta y temes que el pujador que está al lado se pueda llevar... Él lo tuvo claro, lo que hizo, dijo, claro, aquí la gente como vea que me voy... Si te vas, puede ser por dos cosas. Una, porque te vas, porque te has aburrido. O la segunda, porque vas a comprarla antes de que salgan los demás. Claro. Eso es un do. Ha hecho un don't y un do. Muy bien. Efectivamente. Y entonces, pues, recuerdo que se lanzó al suelo. Y fue de rodillas hasta la salida para que no se dieran cuenta de que no estaba. El resto, claro. O sea, quiero decir. Entonces es un ejemplo. Agradezco la dinamización que has hecho secuenciando la sesión de Verona. Sí, gracias, sí. Nadia. Es una anécdota conocida. Estábamos hablando de el primer instinto, el no equivocarse. Y ha salido la palabra moda. ¿Vosotros hasta qué punto en vuestras diferentes trayectorias profesionales y en las empresas actuales habéis sido prescriptores de un tipo de cine que os gustaba? Y me lanzo. La nueva ola de cine rumano, por ejemplo, que todavía sigue, la nueva ola, ¿eh? La Gomera es un ejemplo, ¿eh? Pero la nueva ola salió. O Malgorzata, que es la invitada especial, Chumowska, la IT Polish director en estos momentos, invitada al festival, retrospectiva en la Filmoteca, os invito a ver. O, por ejemplo, el noir escandinavo, que parece que nunca termina y que se pasa a la televisión. Es decir, ¿hasta qué punto tenéis una línea editorial que también... No solo os gustan las películas, pero que queréis fortalecer, que sea como un sello de marca de vuestras distribuidoras. ¿Os sentís prescriptores en ese sentido? Sí, lo digo porque ¿entendéis por qué os planteo? Porque media aboga, y esto es como muy política europea, el cross-border issue, que las películas viajen en Europa.
Pero claro, no es lo mismo para nosotros ver películas del este que ver películas escandinavas, que ver películas industriales alemanas, francesas o inglesas, ahora ya no. Y en cambio, el milagro del cine rumano aquí es estupendo. Va por ahí la pregunta. No, es que hay veces que hay cinematografías que están... o ciertas líneas editoriales. Es que hay veces que hay cinematografías que aciertan, o sea, y que aciertan durante 2 o 3 años, no se sabe por qué razón, lo que tú has dicho, los polacos, ahora con Corpus Christi, bueno, todas las que llevan buenas. Y hay otras cinematografías que gloriosas, como los italianos, que no dan ni una, o los ingleses, que están también bastante apagados. Pues no sé, eso yo creo que no somos, por así decirlo, nosotros nos encontramos con películas, las películas nos gustan y las sacamos, o sea, que después te pueda apoyar, bueno, pues quizás, oiga, pues es que tú fíjate el cine polaco con Ida, pues vale, pues un poco parece que tienes al público más predispuesto, pero lo que tiene que valer es la calidad de la película, que esa película te haya emocionado, que te haya gustado, como para que después tú la defiendas, porque las películas después se defienden, hay un montón de elementos, pues los festivales, los críticos, el run-run, la gente que lee, que Twitter, las redes sociales, todo. Es un poco un compendio de muchas cosas que te hace que una película la gente la elija y otras no. O sea, sí que hay distribuidoras que les va el cine francés, Feel Good, o sea, y todos sabemos de quién estamos hablando, Contracorriente, por ejemplo, que son aquí de Cataluña, o sea, que les va ese tipo de cine y que se están estrellando ahora, pues, o sea, porque la gente un poco se aburre también de siempre la misma propuesta, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, yo qué sé, pues yo pienso que no somos prescriptores, que simplemente elegimos las películas nos gustan y las distribuimos. Nada, yo al hilo de lo que decía Miguel, por ejemplo, a mí personalmente, mi gusto particular es, me gusta muchísimo el cine italiano. Muchísimo el cine italiano. Entonces, claro, si dependiera de mí, estaríamos comprando películas italianas todo el día. Es lo que te quiero decir. Entonces, tienes que encontrar un equilibrio en esa balanza entre lo que a ti te gusta porque te gusta a ti, porque resulta que a mí yo veo cine italiano y es que me quedo embobada, me quedo hipnotizada. O sea, quiero decir, evidentemente, con el cine bueno más, ¿no? O sea, que con, tal. Pero hay que mostrar un equilibrio, efectivamente. Y luego hay modas. O sea, acordaros también cuando el cine argentino, a raíz de Nueve Reinas, El Hijo de la Novia, o sea, todo el mundo a comprar cine argentino. Todo el mundo. La fórmula se agotó también. El cine francés, evidentemente. Cine francés, el feel good y el no feel good ha habido siempre. O sea, quiero decir, acordaros también, los chicos del coro hace muchísimos años. De todas maneras, permitirme, porque estamos en el festival de autor, que en cada cinematografía, como siempre, hay los diferentes niveles. Es decir, el cine independiente, mainstream, comercial, y el cine independiente más autoral y más absolutamente de nicho. Y por tanto, cinematografías grandes como la francesa, que acapara normalmente todas las ayudas de media, un poco refleja eso. Tienes la parte más mainstream, la comedia, aquí que un símil sería pues, el tipo de remake que puede hacer Alex de la Iglesia con Perfectos Desconocidos. Es decir, esa película mainstream. Y lo otro, el preservar el cine autoral. Lo digo porque solo podemos hablar así en grandes países productores, pero en pequeñas cinematografías como la rumana no hay diferencia. Porque no hay presupuestos tampoco. Un poco para una cosa es el cine de productor y otra es el cine autoral que pasa por un productor, que es independiente. Pero el cine de productor per se existe siempre. El encargo con un player, un canal televisivo, una plataforma, etc. Y estamos todavía hablando de los del corazón. Y ahí os lanzo, ahora quieres intervenir, ¿no, Enrique? Pero yo te lanzo, vamos al siguiente paso, que es, habéis dicho cómo veis la película, y ya sois los primeros, pero ¿os ha pasado, do's and don'ts, de que os fiáis de la empresa productora sin ver la siguiente? 2, sin ver la película. 3, simplemente leyendo el guión. O 4, porque confiáis en el cineasta. Porque a veces los cineastas hacen buena, 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 y ¡hostia, a castaña! Capitana posteriori. ¿Perdón? Capitana posteriori, es decir, es muy fácil siempre. Es decir, ahora todas las películas de Thomas Vinterberg son buenas. Es que
una cosa es que funcione otra ronda y otra que nos vayamos a la cinematografía de este director y veamos que las últimas no funcionaban y desde La caza no se veía en este país. Yo creo que... Yo creo que no te puedes fiar. Lo siento, pero estás jugando con dinero y con tu empresa y con tu futuro, y fiarte a un director porque crees que lo va a hacer bien, no. Si el productor se está leyendo un guión, si la casa de ventas está entrando porque lee un guión o porque ve unas imágenes, pues nosotros como distribuidores tenemos que ser lo más profesionales posibles y coger la mayor información posible y desde ahí tomar una decisión. Está claro que es muy fácil tomar una decisión cuando la película está acabada, que es lo que nos pasa en muchos de los casos. Y que cada vez que, y que posiblemente, si hiciésemos un porcentaje de acierto y riesgo, de acierto y fallo frente a lo que hemos precomprado a guión o con la información determinada o película acabada, hay más errores en los de guión. Pero sientan súper bien cuando aciertas. No, pero creo que hay una cuestión ahí de que hay que ser muy profesionales y que no te puedes fiar de que si la de Thomas Vinterberg está funcionando, pues entres en la siguiente. O si el director de The Father está vendiendo un nuevo proyecto y piden, por ejemplo, 500.000 euros, pues habrá que pensar que no, eso no, hay que leer el guión y desde ahí ver si tiene sentido o no tiene sentido. O sea, el branding del name no es suficiente para ti. Para mí no. Dos segundines. Y cuando lo he hecho me he equivocado, sobre todo. Yo estoy de acuerdo con Enrique y sobre el papel, es lo profesional, o sea, que tiene bien, pero sí creo que en este negocio hay algo innegable, que no puede ser todo tan con la letra. Hay algo que es algo de serendipity, algo de magia, algo del fato, algo hay ahí. Y yo creo mucho en ello también. O sea, creo que, o sea, a mí me dices ahora, o sea, yo lo que no, en este caso a nosotros. O sea, si te arriesgas con 1.000.000 euros o 500.000, pues no te puedes arriesgar. Pero vamos, a mí me dan la próxima película de Pavel Pavlikovsky y es que la firmo con mis dos manos al fuego. Me podría equivocar, pero lo haría. O sea, que y te puede salir mal. Nosotros, por ejemplo, la de Paolo Virsi, mira, un ejemplo. Tuvimos Locas de Alegría de Paolo Virsi, una película fantástica, y la siguiente, pues, no salió tan redonda. O sea, no salió tan redonda y de hecho la hemos estrenado en Movistar directamente. Pero yo creo que hay directores, me parece que merece la pena seguir a determinados directores y que aunque salgan pelis fallidas, pues son cosas que pasan, es que no puedes tener todo aciertos. El branding es el director y normalmente pues imagino que Enrique comprará todas las películas del director de Los hijos de Saúl y eso es normal, ¿no? Pero es evidentemente es una industria en la que los directores son los señores, por así decirlo, y ojalá siga siendo así. Yo no digo que no se sigan las carreras de directores que han sido tan funcionados, sino que simplemente que la corazonada no puede valer solo, que tienes que leer y saber con quién va a estar y quién es el director de fotografía y cuándo quiere rodar, y que no sea una película en la que se quiere ir a rodar las cuatro temporadas del paso del tiempo en Siberia. Yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Es decir, para eso mejor la ves, esa de Siberia la ves, y desde ahí ya decides. Creo que si queréis decir lo que es una parte romántica, pues jugamos con eso. Obviamente, comparado con un tío que trabaja en un banco, lo nuestro es súper romántico. Pero la realidad es que ese sentimiento, ese aura que creemos que tenemos, que al final yo no estoy muy de acuerdo, hay que reducirlo a evitar el riesgo el máximo posible. No, yo no me refiero a eso, ¿eh? O sea, quiero decir, el aura que... Pero, por ejemplo, Miguel Ángel ha puesto un ejemplo antes, también decía, mira, es que una época que me dio por leer todos los guiones y comprarme un guión, justo es que no me salieron bien. O sea, quiero decir, ¿verdad? O sea, quiero decir, y entonces cogí y dije, no, pues mira, el año... Si es que también hay fórmulas, ¿sabes? Y no es... Evidentemente te puedes equivocar, pero hay veces que lees el guión y resulta que el guión no tiene nada que ver con cómo ha quedado la película, que el guión era brillante y la película... Os comentaba al principio que justamente en media, donde la línea reina es la de desarrollo de guiones, yo me he equivocado leyendo el guión, porque no olvidemos que el cine al final es lo que tú ves en pantalla. Es decir, pasan por muchísimos procesos, con lo cual es muy complicado, imagino, ponerse en la piel de ver con garantías de negocio, algo que todavía está engendrándose. Y eso me hace preguntaros
Y además aprovecho para hacer un poco de nostalgia. Conocí a Nadia y conocí a Enrique justamente a través de una buena amiga, Marta Baldó, experta en marketing, en un think tank que preparábamos para media, con cantidad de ideas, con esta pregunta precisamente. ¿Hay que aprovechar las energías europeas para cuando se lanza una película más o menos simultáneamente en el calendario en toda Europa, let's say, en las mismas ventanas de meses, la misma campaña de marketing, o por la contra es mucho mejor personalizar porque conoces perfectamente tu territorio? ¿Sería un don't o sería un do? Es decir, ¿hay que aprovechar las energías de una campaña de marketing ya global o hay que personalizar al máximo? A ver, si la película funciona en otros países, desde luego copia y triunfarás, desde luego. Pero si la película ha sido un tortazo en el resto de países en Europa, pues evidentemente tienes que hacer algo. Sí, imaginemos que la película todavía no se ha estrenado. Es decir, ¿qué ha sido? Pues estás... La siguiente pregunta va por media. Normalmente España es un país tan... no es un tipo... O sea, no es de los países más importantes cinematográficamente de... Yo siempre me espero. Me espero a qué pasa con Francia, me espero a qué pasa con Alemania. Es un do. Me espero y si tengo que esperar, pues mira, gracias. O sea, suerte que la piratería ya pasó un poco la historia. Y si me puedo esperar y espero al resto de países, entonces veo los errores y aciertos que han tenido en sus respectivas campañas. No soy tan valiente como para coger y estrenar las películas el primero. No, la regla es ver el territorio original primero, pero sí, luego sí. Me refería a los territorios no nacionales, no el original coproductor. Y Enrique, go ahead. Yo creo que es que no puedes decir o blanco o negro. Yo creo que tienes que ver, es importante tener la posibilidad de poder contar con la información en las dos direcciones, con otros distribuidores o con los productores a la hora de la decisión de las herramientas estratégicas en la distribución de una película, como son el tráiler o el póster, pero al mismo tiempo cada país tiene sus formas y sus puntos fuertes y el distribuidor existe porque le da su toque especial a la película para que funcione o no funcione en ese país. Es decir, los que tres que estamos... Pastelería en Tokio es uno de los mejores títulos que se ha puesto en este país. Es decir, la película se llamaba Anne. No tenía nada que ver. Y eso es una... Y fue una decisión que tomaron los distribuidores en este país, creo, y aún encima la estrenaron mucho antes que la mayoría de los países. Y funcionó. Entonces, creo que es importante, otra vez, siento que soy muy repetitivo, recibir información la máxima posible y desde ahí tú le pones la sal y la pimienta que tú creas que corresponde a esa película para que funcione de una forma esperada. Es un conglomerado de las dos cosas, o sea, te nutre efectivamente todo. Yo creo que yo estoy con Miguel Ángel, esperar a ver qué pasa el buzz de países punteros y que tienen sobre todo esa industria tan potente de cine independiente, porque tienen más espectadores que nosotros, como en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. O sea, a mí me parece importante ver qué pasa con ellos. Y luego cada territorio tiene sus peculiaridades que conocemos nosotros mismos. Nosotros somos los que conocemos la idiosincrasia de nuestros propios espectadores, y como distribuidores somos los que... a veces es el problema, que no terminamos de conocerles al consumidor, pero nuestra responsabilidad es saber a quién nos dirigimos y cómo es nuestro público y saber qué les estamos vendiendo. Entonces, esas son, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de una peli en la que creo que nos equivocamos, que hicimos una reflexión que nos equivocamos al estrenarla antes. O sea, Los Miserables, por ejemplo, de Latsley, la película, nosotros la estrenamos una semana antes en Francia, en noviembre. Teníamos todo hecho, habíamos ido a San Sebastián, la película había ganado premio del jurado en Cannes y la vimos que tenía recursos y elementos para ser fuerte, y no es que se defendiera mal, o sea, se defendió bien, pero pensamos que si la hubiésemos estrenado 2 meses después con el bus, o sea, fue una película que hizo 17 millones de euros en Francia. Si hubiésemos esperado, creo que hubiese sido una mejor decisión. Pero esto, claro, a toro pasado, todo se puede... Que, por cierto, el guionista ahora debuta como director con un coproductor catalán minoritario. La Torre, sí, sí, sí. Y ahora ya, compartiendo o no esos gastos de P&A o de marketing o de lanzamiento de la película, ya entro. ¿Hasta qué punto media
es un sostén, no de todo el cine independiente europeo que circula por Europa, que se produce más de la cuenta, pero cómo ayuda a los distribuidores como vosotros. Es decir, ¿en qué se podría mejorar o no de esa parte de media para que el cine circule en esa cross-cutting issue de la política europea audiovisual? Yo creo que las ayudas en sí están bastante bien pulidas y trabajadas. Hagamos un resumen para la audiencia que no las conozca. Tiene un esquema de automático donde se basa en las entradas previas del año anterior en cine europeo nacional, y un esquema selectivo que es donde realmente el distribuidor arriesga, porque lo otro es un premio por sobretaquillaje. Sí, un sí. premio, un, la automática, una reinversión. Es como una especie de, hostia, horrible palabra, meritocracia, ¿no? En la que se premia a la distribuidora por el éxito de las películas que has estrenado, ¿no? Entonces, depende del número de copias, del número de espectadores que has conseguido, te dan un dinero. Ese dinero tú puedes invertirlo de tres formas. En el mínimo garantizado de la película, es decir, comprar los derechos para tu país, ser coproductor o gastarlo en publicidad y copias. Eso a mí ese modelo me parece muy importante porque te permite te agradece el esfuerzo que tú haces en estrenar y distribuir con la mayor fuerza posible una película para que funcione y que a cambio tú inviertas otra vez en Europa. Eso está muy bien. Después está la selectiva, que me gustaba más el modelo de antes, que era que dependiendo de cómo la película se había vendido en toda Europa, eso te daba unos puntos y aparte, dependiendo de tu forma de distribuir la película, decías el número de copias determinado, el modelo era bastante más sencillo. ¿Qué pasa? Que por razones que creo que no da para hablar en esta conversación, Media ha decidido introducir al lobo en el corral, es decir, que las ayudas selectivas sean gestionadas por casas de ventas. Eso lo que está provocando es que aparece un personaje que estaba fuera de las ayudas, es que esto es un poco rollo, y yo sí que creo que es el gran pero y el gran error de Media al permitir que haya este intermediario en medio, porque aunque en algunos casos no debería pasar nada, sí se están produciendo situaciones en las que los distribuidores de los países no están recibiendo el dinero que les correspondía mucho tiempo después del estreno, porque la casa de ventas dice que no se están cumpliendo todos los requisitos en el resto de los países. Y eso es un pero muy grande que de alguna forma se tendría que solucionar para que el tipo de ayuda sea lo más perfecto posible. Yo mismo me he puesto en la boca del lobo, pero me parecía necesario, porque esto va a estar luego en streaming, que se note, porque el programa se va a lanzar, va con cierto retraso, Consejo de Europa, Parlamento, Comisión Europea fueron muy retrasados, el COVID encima, la base legal se aprueba durante este mes de mayo, 1 de junio salen todas las líneas. Y es importante que se sepa porque es un programa que tiene la base legal aprobada, pero que no es inamovible, es decir, que durante los 7 años es todo muy lento, pero se pueden recoger las iniciativas del sector y sobre todo de un país grande como España, que siempre tiene como, ahí todo el mundo es equal opportunities, pero España tiene como más los países grandes ahora con la salida de UK. Yo ahora, vamos ya recta final, os pediría que, yo me he hecho un listado de palabras porque os conozco, pero que defináis en 2 palabras la línea editorial de vuestra distribuidora. Tengo aquí bastantes adjetivos, pero no quiero lanzar ninguno, pero yo creo que voy a acertar en algunos. Pues no sé, nuevos directores. Bien. Y sorpresa. ¿Y sorpresa? Sorpresa a secas, no sorpresa, sorpresa. Nadia. Diversidad y calidad. ¿Perdón? Diversidad y calidad. Lo que me gustaría, por lo menos. ¿Y? ¿Yo? La segunda no te la he apuntado, discúlpame. Era calidad. Calidad. Yo soy muy egocéntrico y es el cine que me gustaría ver a mí como espectador. ¿Ya está? Básicamente, sí. Bueno, ahora os hago el spoiler. Eso viene porque Media tuvo la ocasión de entrevistar a Isabel Huppert y Isabel contestó que ella era diversa y transgresora. Y como me gustó mucho el juego de las palabras, digo, la pregunta va para todo el mundo igual. Y ahora ya termino. Eso es el gran final, ¿no? Y esa sugerencia que me hizo en la conversación Isabel Huppert, por el tema de Francia.
ella estaba muy orgullosa de su carrera, etcétera, etcétera, pero ella entendía que el gran adelanto de Francia no era la protección de taquilla, sino que los franceses creen firmemente que el cine es un bien cultural y lo creen a pies juntillas. Y eso lo llevan a todos los niveles. Y eso hace que siempre sean los únicos que pueden competir con el mercado americano. De esta reflexión, ya sería, ¿la compartís? ¿Qué se podría hacer en España? ¿Las ayudas? El tal, ¿cómo llegar al público español? ¿Cómo hacer que sientan suyo el cine español, el cine europeo, etcétera, etcétera? Pero la frase es esta, ¿eh? El cine es un bien nacional. ¿Y si es francés? Bueno, pues este año están todos muy cabreados, ¿no? Porque quizás el ejemplo somos España, que hemos estado con los cines abiertos y ellos llevan 4 o 5 meses con los cines cerrados, o sea, todo el mundo... Sí, pero no era una reflexión COVID, era una reflexión ya. genérica de por qué siempre se lidera los listados en taquillajes, mercados y remakes americanos, es decir, bueno, el cine se inventó en Francia, claro. No sé, es que son un ejemplo a seguir, evidentemente todos lo tenemos muy claro que el cine francés, o sea, todos, la mayoría que de los que estamos aquí, estamos en este negocio gracias al cine francés. O sea, es que en mi caso y en la mayoría de los casos, mi primera película fue Ser y Tener, un documental de Nicolas Philibert, que vieron 100.000 personas, o sea, 100.000 personas en toda España, o sea, fue alucinante, o sea. Y tantas y tantas películas que hemos tenido, y ellos el ejemplo que hacen y son, y después tienen esa agencia que se llama Unifrance, que defiende el cine francés y que nos tratan maravillosamente a todos, que por tener una película francesa últimamente están un poco de capa caída con las ayudas, no dan lo que tendrían que dar, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Es el ejemplo a seguir, pero es que, a ver, a mí me han dado la medalla de las artes y las letras por haber distribuido cine francés en España. O sea, yo me quedé alucinado cuando me llamaron y el embajador cogió y me dio y mi madre y mi padre orgullosísimos de que a su hijo, además hijo de francesa, o sea, le daban la medalla. Es que eso solo se lo curran ellos, o sea, de verdad, que son únicos y nosotros es donde nos sentimos realmente más a gusto. Y Cannes es un super festival y ellos lo han defendido y es el ejemplo que tenemos que tener. Y España, pues el cine español a mí, pues eso, es el menos representado en los festivales que yo sepa, vamos, o sea, en competición oficial de Cannes, ¿cuánto hace que, salvo Almodóvar? Estaba Oliver Lasse en Certán Regar. En Certán Regar, digo, competición oficial. Bueno, son un ejemplo. Sinceramente, a mí me encanta y triunfan. Y quizás, ya lo decimos, que están un poco de capa caída por el tema del film group francés. Pero también ha habido un exceso, ¿eh? También ha habido un exceso de películas francesas estrenadas en España, porque es que al final se estrenaba todo. Pero claro, si tienes ahí empujando a una industria y te tratan bien y los conoces y dices que todos van a ser facilidades y el público encima le gusta, pues evidente es estrés. Pero quizás ha habido un exceso de títulos franceses en España. Yo no entiendo por qué celebramos el día que echamos a los franceses. Es que es una cosa que me parece como que no vamos a dar marcha atrás. Pero creo que hay una cosa muy importante, que es que ellos tienen una industria. Y como industria, lo ha dicho Miguel Ángel, ha dicho un montón de partes que conllevan para no solo para la producción de su cine, sino para la exhibición, la distribución y su venta al mundo. Tiene, el festival más importante de este, del mundo es en Francia. Es decir, has hablado de Unifrance. Es decir, fijaros la de acciones que ellos toman por tener su cine en esa posición en la que están. También creo que de verdad, que es que como Francia solo está Francia, es decir, pero que hay un montón de cinematografías en el mundo y en Europa que están por detrás de ellos. Y nosotros lo que tenemos que es que ir poco a poco intentar mejorar nuestra situación o que nuestro cine se venda más hacia afuera. Yo creo que sí que ha cambiado, y es mi opinión, que en los últimos años el cine independiente de aquí está viajando más de lo que viajaba antes a festivales. Vamos, es decir, es que
podríamos poner mil ejemplos, pero voy a acabar hablando de películas de Avalon y no me apetece. Pero habla, que habla, venga. No. Pero que es importante. Y después, entre cine francés, lo hemos hablado. Es que este año, lo que va a pasar de Cannes a San Sebastián, de cine francés, que vamos a ver todos, me voy a equivocar, pero yo creo que va a ser de los mejores años que vamos a ver en los últimos 15 o 20 años. Llevan un año entero haciendo pelis, todos sus directores y directoras más importantes, sin haberlas estrenado, y están deseosos de salir adelante, más las que ya venían del 2020. Es que lo hablábamos antes, es que no salen 15 directores y directoras con renombre que van a estrenar en 3 meses. El problema va a ser dónde las ponemos todos, qué fecha vamos a elegir todos para poner esas películas, porque no va a haber sitio para todos, teniendo en cuenta que los americanos tienen superhéroes de aquí a la eternidad para poner en las salas. Envidia. Tengo a los franceses. Yo marco un poco lo que han dicho Enrique y Miguel Ángel. Son una industria súper poderosa. Es increíble, o sea, quiere decir, la conciencia que tienen del patrimonio que es para ellos el cine. Y por eso nos llegan tantas películas francesas, porque lo hacen muy bien. Más de las que deberían, incluso, porque lo hacen muy bien. Y luego otro aparte de Unifrance, que es clave, o sea, que es clave cómo viajan, lo competitivo, o sea, la promoción que hacen de sus películas, porque para ellos es muy importante que su cine viaje. Producen mucho y necesitan exportar ese cine. Y han encontrado los medios y los recursos. Y luego también una cosa que es importante también es que la gran mayoría también de las casas de ventas internacionales son francesas. Eso también hace muchísimo. Es decir, las casas francesas evidentemente tienen también mucho producto también de fuera, pero claro, van a defender también mucho su producto. Pues hasta aquí. De hecho, me lo pones muy bien, Nadia, Enrique, Miguel Ángel, porque precisamente la idea de Media, que nació hace 30 años, fuera que, de la misma manera que los franceses consideran el cine como bien nacional, que los europeos considerasen como ese punto de diversidad y de traspasar fronteras y hacerse propio el cine como patrimonio europeo. Hasta aquí la sesión de hoy. Hay palabras mágicas que han salido, sobre todo distribuidor, pero pensar también en espectador, relevancia versus rentabilidad, el papel primordial de los festivales, el ser también prescriptor y guiarse del instinto, el peso específico de Francia, la oportunidad de negocio cuando ha habido el parón de las majors, y palabras en las cuales ellos, nuestros participantes, han definido sorpresa, calidad, diversidad, apuesta por nuevos directores y directoras. No he hablado del tema de género, pero eso es un cross-cutting issue también para el próximo septenio de Media. Y hasta aquí, gracias a los que habéis estado aquí en la sala y a todos los que estáis viendo esta sesión grabada o en streaming. Mañana recordaros que seguimos con las actividades profesionales. A las 12 mañana hay un mano a mano entre Cine Europe y Fotogramas. Luego el miércoles y el jueves estará aquí alguien a quien adoro, moderando, en otra parte, que es David Matamoros. Y recuerdo que el viernes hay Catalan Films, hablará también en un mano a mano como agencia de promoción worldwide del audiovisual catalán. Así que no os perdáis las actividades en esta franja del DEA. Gracias a Eloy Calvo, a Carlos Ríos, al tanto, y por darnos la oportunidad de coproducir como Media Creative Europe Media Cataluña y con SDE en esta coproducción que ya llevamos años juntos. Gracias por vuestro tiempo y pues nos vemos all around. Gracias Nadia, gracias Miguel Ángel, gracias Enrique. Enrique Avalon, si no lo digo, Nadia Caramel y Miguel Ángel Surtsey.